Nos encontramos en Avenida Mártires de la Dictadura, más conocida como Avenida Circunvalación y Matatín de la Fuente, porque acaban de detener a dos jóvenes que estaban robando dos viguetas muy chicas de una obra en construcción. Pero el gran problema de todo esto es la droga de por medio. Está la madre muy dolida porque obviamente para ninguna madre es bueno toda esta situación, muy desconsolada la señora, porque nos decía fuera de cámara: yo le doy todo, yo lo interné, pero lamentablemente la justicia me dijo que no está enfermo. Él lo tuvieron un mes y me mandaron a llamar, me citaron para decirme de que él no estaba enfermo, de que me lo entregaban porque él no estaba enfermo, porque no tenía abstinencia, no tenía nada y no podía estar en ese lugar donde estaban todos los chicos adictos, y me lo entregaron. Él roba para drogarse, porque yo no le hago falta nada. ¿Usted tiene otros hijos? Sí, tengo una nena de 12 y un bebé de 6 años. ¿Nos podría informar sobre este robo en grado de flagrancia, que sería? Sí, estamos trabajando, ya se le está comunicando al señor agente fiscal de la situación, en donde, bueno, personal que circulaba aquí por la zona, precisamente los oficiales que lo hacían en recorrido de prevención en las bicicletas de la comisaría, observan a una persona, les alerta de que una persona había ingresado a un depósito de materiales. Llegan al lugar los muchachos y, bueno, observan dos personas de sexo masculino que transportaban estas viguetas que se observan. Ante ello logran la demora de uno de los personas de sexo masculino, el otro se da la fuga en la motocicleta y dejan, como verán, las viguetas ahí en el estado de abandono. Así que está el hecho, la situación, hay una persona damnificada. Y bueno, y esa es la real situación. De ahí los motivos que los llevan a ellos a delinquir pueden ser varias. Y eso es... ¿Son conocidos en el ambiente delictivo? Por los nombres, aparentemente sí. ¿Mayores de edad? Mayores de edad, sí. El otro, como te decía, se dio la fuga, bueno, tenemos otro demorado, pero bueno, estamos tratando de establecer qué grado de participación tuvo o si tuvo algún tipo de participación. Lo que estamos seguros es la persona que está demorada, que es la que transportaba las viguetas en este momento cuando fue detenido.